Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos acá a Desastre y tanto, siempre con Desastre. Esta vez también, bueno, algunas veces no, porque falla alguna cosa, pero esta vez falla por mi culpa. He grabado, bueno, he estado en la carrera profesional, estoy debutante en Open Wheel Racing. He hecho, he estado con la primera ronda y eso, voy a ver si puedo empezar otra vez de nuevo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, se puede empezar de nuevo. Me sale de plata porque no sé, porque he ganado una de las rondas y la otra no. Porque me da cuenta que no había. Yo cuando no estoy jugando así ni grabando con voz, pues desconecto el micrófono. Porque es que tiene luz. Tiene luz y paso de tener la luz aquí si no estoy usando para nada y lo desconecto. Y entonces, cuando lo enchufo otra vez al USB. Pues hay que mirar, hay que abrir el programa de grabación y configurarle para que reconozca el micro. Y hoy se me ha olvidado hacer eso. Y he hecho la primera, me ha costado dos intentos. Y la segunda, pues ya me he tenido que ir, pero luego cuando digo, pues voy a mirar antes. A ver qué tal suena y eso, digo que nunca lo miro ni nada. Y no se oye, claro, no se oye. No se oye que digo, ¿qué hago? ¿Lo grabo encima de la voz o grabo otra vez y ya está? Y veo grabar otra vez y ya está. Yo qué sé, porque de esta manera. En fin, que son mis cosas. Voy a empezar la primera carrera. Que vaya locura de coche y de gente. A ver qué pasa. Pero qué es que no sé si. A ver. ¿Dónde voy a empezar? ¿La primera? ¿O dónde? Es que no me da ahora. No sé qué por voy a empezar. Si la segunda, otra vez. Yo quiero hacer la primera. A ver. Mira, llevo ya, veis los kilómetros por las veces que he probado y todo. Madre mía. Con lo que me ha costado. Bueno, la segunda pintaba mal. La segunda es aquí que voy a hacer. Este coche está muy loco, no me apaño. ¿Esta cuál es? Que si la segunda tengo que. Vale, es la primera. Salgo el 11, vale. Pero contigo, aunque salga el 11. ¡Qué mal se me ha dado, macho! Y la segunda iba peor. Y encima es que te traban el coche este. Yo no me apaño llevarlo tampoco. Creo que voy a tener que bajar el nivel de dificultad. Y ya está. Y bueno. Ahora vamos a ver. ¿Cuánto intento me queda? Porque como es que como empiecen a trabar al principio, la he liado, ¿eh? Ya sí que no. Y encima, como se me da mal luego las curvas. Y el coche luego se queda muerto, perdido. Pues ya está. Entonces, vámonos. Yo no di con la clave de salir para que el coche se haga lanzado. A lo mejor no se puede, no lo sé. Configuré, me acuerdo que configuré también en lo de acelerador. Estaban en cero, ¿no? De 0 a 100. Y vamos, del porcentaje ese que tiene de sensibilidad o cómo se llama eso. Y yo le puse en el 7, digo, porque a ver si así se acelera más. Yo, que bien me salí ahora. La salida está por lo menos, hasta que me salga yo, claro. Y tal. Ahora empezarán a trabarme. O me saldré yo. Y te cuenta con que te penaliza, ya sabéis, ¿no? Mira, qué fresa, siempre igual, macho. Esta mujer siempre se empeña en liármela. Y me la ha liado, porque ahora tengo uno aquí. No, ya no está ahí. Vale. Pues va a aguantar, no pongo ni idea, es que sí está aquí. Ahora, uy, cuidado, que me salga un poquito y me. Vámonos. Yo el que me tengo que sonrojar. Vete a cambiar el nivel de dificultad, eh. Está mucho para mí. Uah. Es que la salida, macho. Le puede dar a la salida, ¿eh? Le pueden dar morcilla a la salida, chicos. Por no decir otra cosa. A ver aquí, si no la lío mucho, ¿eh? No me la lían. Cuidado. ¡No! Ay, es que aunque yo quiera ir despacio, eso se van a poner más despacio todavía. Es lo que uso para que te los dé y te frenen. ¡Quita tú, Freya! Siempre igual, macho. Es que eso es siempre igual. Ahí.
creo que hay diferencia entre uno y otro por es que por no míralo, mira, mira, macho. Quita. Quita. Maldito redor. No, primera. Segunda, vale, vale. Qué raro que no me haya dicho que me ha invadido el otro barrio. Porque me salí un poco. Mira, por el primer. Con todo eso que casi no me he frenado. Ni me han frenado los imbéciles esto. Cuidado, levanta un poco el pie. Mira, ¿por dónde van esos, verdad? Y el primero por dónde va. Es que corre mucho más. Que ya veré si consigo adelantar al primero. No me voy de él, ¿eh? Y si me voy luego en la más mínima le tengo detrás, ¿eh? Venga, rebufo. Cuidado el derrape. Mi camillo es que no se cambia bien. No cambio cuando tengo que cambiar ni nada. Pierdo tiempo cambiando. O me precipito y cambio antes. Pero si la clave es no caer en sus guerras esas que tienen, de que te hagan que te trompee. O no trompea tú por tu cuenta, claro. Ahí perdió tiempo cambiar, ¿eh? Eso no lo perdona el juego. Y más, es que aquí está muy ajustado esto, ¿eh? Corren más ellos. Y además que no te perdona cualquier fallo en el cambio, ya veis. Ni cualquier cosilla. No corro, ¿eh? No corre nada. Voy así, pero casi sin fallo. Ahora solamente tengo que intentar ganarle por el rebufo. Y ahora verá. Cuidado, ¿eh? Porque ahora voy a tener aquí al pesado este. Toda la carrera. Porque va. Está lejos, ¿no? Ahora está lejos, ¿no? Pues el mar... cuando tenga un poquito de fallo, y aunque no lo tenga, lo voy a tener detrás. Vale, porque lo tenga también ese que viene detrás. Cuidado, ¿eh? Ya tengo más cerca, ¿eh? ¿Veis? Pero claro, yo es que he frenado mucho para no salirme de que quedo seguro. Mira, mira cómo viene ya. Mirad cómo viene ya, porque como son más rápidos, no puedo hacer otra cosa. Y encima voy a fallar más porque esto me molesta un montón. También me desorienta un montón esto de los conos. Siempre me ha pasado eso en los juegos. Cuando hay conitos, tonterías de esas, me pierdo, me desoriento completamente. Vale. Intento y medio. Después de haber practicado, entre comillas, cuando falla eso del sonido. Ahora bien, miraros. Ahora bien, hacen corte. Para ver si esta carrera. Para ver si suena. Que esto no me fío ni de mí ni de nada. Bueno, vamos a dar a continuar. Que no den el dinero. Es que da muy poco dinero. Continuar. Continuar. Vale, no, si kilómetros voy a hacer un montón. Y en la segunda hora, la segunda ronda que vamos a hacer. Es un infierno, ¿eh? Voy a cortar la grabación y voy a ver si. Dificilísimo para mí, así. Todo se decidirá. Bruno, ¿qué opinas? Yo no opino nada, porque no soy Bruno, así que. Pero para mí nadie me pregunta. Bien, si me pregunté tampoco vale para nada, porque no tengo ni idea. De cámara. Bruno, tú. Como sea. Macho, es que no. Está imposible para mí. Es que ya no. Vegeta. No es que salga el 22, sino que se lleva el coche, no se llevarlo y ya está. Y hemos acabado. Si me pudiera quitar unos cuantos de en medio. Mira, 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 macho. María Torres, tú eres. ¡Pero quítate! Macho, es que me tiene aquí y me hace más que. ¡Quita!
Oh, Dios. Ya me ha entorpecido todo lo que. Más, todo y más lo que hacía falta. Décimo, ¿por qué? No sé por qué estoy el décimo. No da tiempo ni a saber lo que estoy haciendo, ¿eh? Qué locura de, este, de coche de esto. Me va a dar. Quita, tú me vas a dar, macho. Que no, puede ser. Quita. Vale, no me ha penalizado por salirme. Pero vamos, que. Es que te dan y yo no sé qué. Salirme de esa bronca. No sé salirme. ¡Qué inútil, tío! ¡Qué inútil! Yo, buenísimo. Sí, pero el primero, ¿por dónde va? Dímelo, listo. No veo. Tanto humo y tanta mierda. ¡Tú, quita! ¡Quita mierda, tío! O te estorban. Y yo, como no controlo el coche, yo meto por donde puedo y me dan. Siempre estoy en todas tonterías. ¡Mira! Se frenan cuando ven que los voy a adelantar. Lo inútil esto. Que no es inútil, ¿eh? Claro. Está bien hecho. ¡No me trabe! Esto es imposible, tío. Esto. Esto es guarro, macho. Encima que corren mal, ¿no? Mira, ve. Quita. No te cruces aquí. Mira, ¿ves cómo viene a por mí? Si es que estaba así, tío. Venga, vamos a ver aquí. El negocio. El negocio. Voy tercero, ¿por qué? No sé por qué voy tercero. Porque voy tercero. ¡No te cruces! Mierda, coche, tío. Asquerosidad de coche. Luego dice que me enfado. Ya lo tenía, los tenía, macho. Entre unas cosas y otras, entre el juego que me. Y yo, si la dificultad es mía. Yo soy mi peor enemigo. Quítate, quítate, macho. Pesado, Pesado, de mí. Quita, que voy segundo. Y mancho. He podido ganar la carrera. Podría haberla ganado, creo. Si no llega a liarla ahí. A ver, cambia. Bien, Dando el adelanto. Vamos, gano el campeonato. Pero si ser el primero. Ya ni en el Bonesco. Cuidado. A ver. ¿Tú crees que voy a ganar? No creo, yo no. No puedo tirar el coche porque se me va a mí. Bueno, venga, segundo. Segundón. Segundón, espérate, Cuidado. Izquierda de atrás. Segundo. Madre mía, Podría haberla ganado, pero es que el fallo ahí ese. Bueno, da igual. Segundo, me conformo con segundo porque. Madre mía. Puedo ganarla, Pero. Si no me tragan mucho. Y si no fallo. Son dos cosas. Y si se juntan las dos, ¿qué pasa? Pues nada. Y ahora se han juntado. A media las dos. No falla mucho. Más que lo justo y necesario para no ganar. Esperamos que gane el campeonato. Continuar. Eso sí lo he ganado. Pero claro. ¿Veis? La esa. Pero me ha quedado la espina esa. Voy a. Luego cuando tenga que hacer. A ver, ¿qué te pasa? Sí. Como tengo que quedar cuatro veces antes de ríese. Bueno, también había. Si sigo corriendo, lo que queda. A ver, vamos a ver, que me estoy liando. Bueno, yo ya he ganado, El campeonato lo he ganado. Eso está claro. Pero bueno, a ver, os voy a decir. La historia. ¿Y qué voy a decir? A ver. Y voy por el 33, ¿no? Sí, madre mía. He hecho esto, ya tengo la copa. Uno de mis objetivos es quedar cuatro veces antes de riesgo. Yo creo que en Rookie Cup, evento 2, ya veremos. Si me ha costado este tanto, ya veré este segundo. Aquí también a ver si podrá acabar antes de Riggs, no de Rick Scott. No lo sé. Bueno, pero ese será el siguiente capítulo, ¿vale? Yo no sé. No me han quedado ganas, no me gusta este coche. No.
Es que los veo muy. Están tan igualados con los otros. Bueno, igualados, es que corre menos. En las rectas corre menos, te adelanta. Y en las curvas soy malo, no controlo, pues. Y luego te traban. Pues a ver qué hago. Pero el caso es eso, que el juego está muy bien, ¿eh? Pero el nivel experto es mucho para mí. Con mí con el volante y el cambio manual así, sin ayuda, es mucho. Voy a intentar seguir todo lo que pueda. Mientras que tenga que probarlo, iniciar la carrera un par de veces, lo que sea, yo voy a intentar, voy a seguir como estoy. Porque así también tiene su nivel de emoción, ¿no? En fin, yo qué sé. Que muchas gracias por verme, cuidad mucho, saludetes.